Ya llegamos, amigos, muy, muy hambrientos a Pizzas y Parrilla Charlie. ¿Quién quiere contribuir primero? Gaby, ¿cómo que se te antoja? ¿De qué traes ganas? ¿Qué quieres? Platícanos, cuéntanos. Supuestamente ellos y sus recomendaciones, los tacos de pastor son muy buenas. Entonces yo creo que o pido un taco de pastor o una pizza. ¿O una pizza también de pastor? Hawaiana o... especial. Ah, perfecto. Entonces aquí se me hace que es un lugar asis. Que... No, pues entonces... Perdón por interrumpir. Sí, dime, pero adelante. Okay. Ya que me interrumpiste, supongo que debe ser muy importante. Ya que Gaby va a pedirse, pues, a lo mejor la pizza, porque conozco como sus gustos, él seguramente va a querer pizza. Yo me voy a atascar con unos tacos de pastor. Aquí el pastor es buenísimo. Deli, buenísimo. Deli. Sí, muy rico. Yo voy a pedir de pastor. Y lo que yo iba a comentar... No. ¿De beber qué gustas? Déjame adivinar. Una cerveza. Ay, mira. Hace rato dijo que ya se volvió... Que ya le empina... No, ¿en serio? ¿Sí? ¿Cómo le crees? Que fue a Jalisco, y se aventó unas, ¿qué? ¿Tu tequila blanco? ¿Qué dijiste, Gaby? ¿Tequila blanco? Es que en mi familia, cuando vamos a Jalisco, existen los pajaretes. Para entrar en contexto, el pajarete es la leche ordeñada recién salida de la vaca con chocomil y alcohol. ¡Qué rico! ¿Alcohol del 96 o de cuál? No sé, pero a mí no me gusta eso, me da asco. Entonces, a mí me llevan mi botella de tequila blanco reposado. ¿Cuándo van al pajarete? Cuando vamos al pajarete. ¿Y tú sí te tomas el pajarete como es, verdad? Sí, claro, por supuesto, original. ¿A ti no se te espesa tu malteada? No, no, no. ¿No se te espesa tu pajarete? No, para ¿Me estás alureando acaso? No, 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 es pajarete, ¿no? Sí. Pero en vez de decir que se te espesa la malteada, se te espesa el pajarete. El pajarete. A ver, no se me espesa nada. ¿Y entonces, Gaby? Sí, sí sabe bueno. O sea, obviamente sí sabe fuerte, porque a fin de cuentas, pues es alcohol del 96. O sea, alcohol del que yo le limpio al paciente con su torundita. No manches. En serio. Entonces, es de ese alcohol. Pero no, sabe bueno, está bueno. O sea, obviamente fuerte, pero como que lo suaviza la leche bronca y el chocolate. El chocolatito. Yo también lo he probado, Gaby. Cuando tú eras muy bebé, fui con tus papás. Aquí les recomendamos también, asistente, si así me lo permites, claro, las cervezas de barril. Tienes que pedir una, Gaviña. No voy a sacrificar por el equipo. Exactamente. Qué bueno que se pone la camiseta y que nos apoya en esta cruenta carrera, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué podemos encontrar en este restaurante, Gaby? Pizzas de... Pizza, mijito. Cebolla, pimiento. Bueno, jalapeño. Pizzas desde personales hasta jumbo, ¿verdad? Después, también las bebidas clásicas, limonada anaranjada, en parrillas, el filete con papas, la tortilla, costillas con papas, taco de todo lo que se les ocurra. Tacos de cualquier cantidad de carnes, ¿no? Taco al pastor, alambre familiar, bistec suizo, alambre suizo, de antojitos, de todo. Charros, es un menú muy, muy ecléctico, ¿verdad? Fritos, todo muy bien. Quesos fundidos también, queso con champiñón. Sí, queso con champiñón. Gringas. Una carta muy, muy ecléctica donde pueden pedir, como ya lo dijo Gaby, carnes, taquitos, micheladas, hamburguesas, pizzas, micheladas, de tocho morocho. ¿Por qué me hiciste así, Yasmin? No te sé. Ah, yo pensé que me habías hecho así. Dije, esto no puede ser, no me faltes al respeto. Está la arañita ahorita. Oh. Vean, amigos, vean. Ay, ya me volví bien loca. Como viene con su prima, se siente que su barrio la respalda. Mi barrio me respalda. Oye, sí, sobre todo Gabriela, ¿no? No, bueno. Si son igual de fresas. No, pero porque eres fresa. Ah. Acá el grito indignado. Correctísimo, amigos. Llegó este tarrito pequeño, tarro michelado. Para la pequeña Gaviñi. Pero sí se antoja, ¿no? Con su ajonjolí. Vean esto. Pues dale un traguito. Eres compartida, ¿verdad, Gaby? Más con tu primis, ¿no? A ver, primis de Gaby. Es como mi madrastra hermana. Sí, ¿verdad? Porque ella me regaña, me cuida. ¿Sí te cuida? Sí, me mantiene. ¿También te mantiene con esa bolsa mágica que tú y yo conocemos? Sí. Ya dejen
de estarme estafando, ¿eh? Como... ¿Sabes qué? Como que hasta... No. No, también no exageres. Dame la tela. Como que hasta tuestan el ajonjolí. El ajonjolí y le da un sabor buenísimo, ¿eh? A ver, Gabin, súbelo. Ay, pobrecita, niña, cómo se esfuerza. Recomendadísima las micheladas. ¿Qué te gustó más, como el preparadito, Gaby, o el sabor de la cerveza de barril? Es muy rica, como que amarillito, limón y todo. Como se relaciona todo el sabor con el tamarindo y el ajonjolí. Perfecto, pues bueno. Excelente. Vamos a darle, amigos. ¿Qué onda, sister? Yo ya tengo mucha hambre, yo lo que quiero es comer. Sí, yo también. Bueno, vamos pero a darle. Pero vamos a ayudarle a la Gaby, ¿no? Sí, ¿no? La ayudamos. Sí, sí, la ayudamos. ¿Qué le vas a poner, Gaby? Voy a poner acá. Entonces, siempre sí pediste esta de... ¿Hawaiana qué? ¿Vale? Especial. Dime lo que trae, por favor. Lo que trae una hawaiana, jamón, piña, quesito y lo especial es el durazno. Y el tocino, bien, cariño, tú sí sabes, y aquí la ponen, pero doradita, rico, 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 mira. Se disfruta más, como que queda muy crocante, ¿verdad? Uh-huh, todavía. Te vas a poner un poquito de catsup. Maggi. Tú eres mucho de Maggi, eres como yo, Gaby. Sí, me gusta. Siempre me acuerdo de ti cuando le pongo a mi carne, a cualquier cosa Maggi. A mis micheladas. Sí, ¿verdad? A todo. A las salchichas, las inunda de Maggi. En los bisteces encebollados queda muy bien, ¿no? En el suadero queda también bien rico. Deli. Ay, no manches, Gaby. Vas a ser nuestro piloto de pruebas. Efectivamente, efectivamente. ¿Te la envía? ¿Así? Sí, creo que sí. Creo pues que le... dile que te comparta creo un cuadrito, un triangulito y ya le compartes tus tacos. Ay, súper, muchas gracias. Mira, te comparto un triangulito. Ah, bueno, sí. A ver, Gaby. Agarra tu triangulito y dale una mordida para que nos compartas qué tal está. Rica, crocante, al dente. Ya nos dirás. ¡Vean esto! A ver cómo se ve. ¡No manches, Gaby! Delicioso. Y abajo, súper, súper doradita. Ya estás, Gaby. Esfuércese. ¡Ah! Se escucha bien rico. Lo que la piña puede hablar. ¿Ah, bueno? Vamos a darle un zoom. Bueno, entonces, en lo que puede hablar Gaby, ¿qué pediste así? Dos taquitos, uno de pastor con quesillo. ¿Me puedes dar? No. No. Y este de bistec con quesillo. Qué rico. Aquí le llaman suizos, ¿no? Ajá. Evidentemente es con quesito. Taco a ver, suizo. Ahora enseña este. Ay, Dios mío, me estoy comiendo los dedos. Oh, qué rico. Miren, qué delicia. Uno y uno. Tiene ritmo, ¿no? Eso. Sí, ajá. ¿Qué onda? Bueno, prepáralo así. ¿Cómo estuvo, Gaby? Muy rico. ¿Sí? Muy crocante, ¿no? Crujiente, los sabores así, están muy ricos. Y el durazno está muy rico. Perfecto, es una buena elección. Entonces, Gaby, ¿es algo innovador? ¿Te ha parecido innovador? Supongo que no lo habías visto en algún otro lado, ¿verdad? No, nunca. No, nunca. ¿Poquito de limón, no, asistente? Claro. Ahorita hay que ser también conscientes. Carísimo. Es lo que iba a decir hoy. A decir es enmarcar más lo que vas a decir. ¿Por qué no mejor no dices y ya? Lo que quería decir es que hay que ser conscientes con los restaurantes, con los negocios, porque también luego uno nada más le da así un poquito de limón, no lo exprime bien y lo dejas, ¿no? Y ahorita que es prácticamente oro molido, hay que ser más conscientes a esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, por supuesto, hay que exprimirles hasta la última gota. Exacto, entonces hay que ser conscientes, amigos. Pobre gente también, pues le suben los productos, no pueden subir los taquitos porque nosotros luego andamos de chillones. ¡Ay, subieron los taquitos! Pasa así. Esa mordida que te ha dado reconocimiento internacional, prestigio internacional. Debe bueno, ¿no? Queda ritmo, ¿no? Fantástico, fantástico. ¿Qué tal así? Muy rico, pero ¿sí la salsa? Verde. Qué delicia de pizza. ¿A poco sí? Ya. Tiene ritmo, ¿no? ¿Cómo le dices? Es que ya se me olvidó el ritmo.
Ajá, muy bueno el pastor, yo quiero que sepan que es una súper recomendación. Que aquí cuando vengan a comer, de verdad tienen que probar el pastor, es buenísimo, nos encanta. Y las pizzas obviamente son su especialidad. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Ah, bueno, sí, pero tú no eres, ¿eh? Oh, yo soy Jesús. ¿Te está faltando algo? No. Ahí está. Ah, no sé. ¿Te está faltando algo? Más. ¿Más? Güey, acábatela primero, estás como los niños. Ah, más. Bueno, amigos, esperemos mi costilla especial y le seguimos compartiendo. ¿A poco? No, sí, pero ya le dices en qué trae, tal, tal, tal. Ah, ok, ya mi estente me está produciendo. ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? Es costilla especial. Trae tal, tal y tal, ¿no? Ok, es una costilla especial, amigos. Y trae tal y tal y tal. Bueno, entonces, costilla especial, pero realmente trae un poquito. Lo que veo aquí es longaniza. Esta es la costilla, ¿verdad, Gaby? Oh. Costilla. ¿Esto de aquí qué será, Gabini? ¿Cocino? Aquí esto es como... No, como que esto, ¿no? Pechuga, ¿no? Pechuguita, exactamente. Esto de acá, ¿qué chuleta? Piensan chuleta. Que sea? Ahora le preguntamos y confirmamos. Chuleta, ¿verdad? Salchicha. Chuleta. No, ¿cómo crees que es salchicha? Es más... A ver, prueba esto, Gaby. Con el tenedorcito. Vamos a poner a prueba, Gaby. Tiene que adivinar qué es cada carne. Primero de este. Ay, no, papá, es muy tarde. ¿Por qué? ¿Eres alérgica a algo? ¿O a qué te refieres? ¿Qué te esperas a qué? Longaniza. Ok, longaniza. Después, esto de acá, pechuga, ¿verdad? Mm. Pechuga. Esto es lo que habíamos dicho que era qué, chuletita, ¿será? Chuleta. Puede ser chuleta, ¿no? ¿Sabes salchicha? No, esta está peor. ¿En serio? Tiene ritmo, ¿no? Chuleta ahumada. Chuleta ahumada. Ok, esto de acá, Gaby, que tiene quesito. Ay, qué rico, es como un alambre. ¿Como alambre, no? Pero, ¿con qué carnecita? Ah, bistec, con bistec. Y esto de acá es la costilla. Cebolla. Evidentemente. Y ese es el platillo de su servilleta. Adelante, Gaby, lo que gustes. Aquí hay tortilla, de hecho, ¿eh? Este hilacho tiene también, Gaby, ¿eh? Tenías que ser prima de esta mujer. ¿Qué estilacho tienen para morderle al taco? Ah, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Este es de bistec con queso. Ya no te esperaste, Danielita. Que dije, mientras allá presentan, yo le dije, continúo, ¿no? Es el de el taco suizo. Taco suizo de bistec, supongo. ¿Qué onda, Gaby? ¿Qué tal está este alambrito? El alambre está muy rico. ¿Sí? Y el toque de morrón está. Perfecto, pues bueno, ya. Cómelo. Si quieren, ya pásenlo para que no se me fríe, ¿verdad? Bueno, amigos, continuamos. Esto es chuleta. Ah, no, perdón. Costilla especial. Tiene ritmo, ¿no? Amigos, qué sensacional estamos cenando. Es un ambiente muy tranquilo, muy acogedor, y la comida, no se diga, la carne de primerísimo nivel, y esta costilla especial, un gran, gran acierto. Para muestra, un taco. Asistente consentida, ¿cómo quedaste?
yo quedé súper satisfecha por mis dos taquitos. Qué bueno que pedí dos taquitos nada más, porque la parrilla especial que pidió Jesús, ajá, pues ya nos compartió. Costilla está... especial, ¿cuál parrilla? La costilla especial está buenísima. Buenísima, ¿verdad? Y creo que sí se puede compartir, para, es para como dos personas. O si traes como mucha hambre, sí, una, pero no creo, ¿eh? Yo creo que sí, como dos personas está súper bien. Gaby, ¿te gustó? Te compartí un poquito de nuestra costillita. Buena, uh-huh, que me voy a llevar una para, perfecto, compartirla con mis papás y mi hermana. Es como que una buena combinación de carnes, ¿no? Como que sí combinan a la perfección, ¿verdad? Sí, las salsas están muy ricas. Perfecto, bueno, entonces, ¿cuál es tu resumen final de este negocio, Gapiñe? Me gusta mucho porque están a tu disposición, las pizzas están muy ricas, caseras, muy bien crocantes, ¿verdad? Ajá, crujientes y tienen un sabor muy rico. Y el hecho de que sea la especial con durazno y tocino le da un toque muy especial. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias, Gaby, por acompañarnos, por presentarnos cómo es un día común en tu vida. Bueno, no tan común, ¿no? Cuando sales con tu servidor, con el asistente, con el personal de nuestro canal. Muchísimas gracias y creo que nos la pasamos los dos bastante bien. Sí, la verdad, muy bien. Me gustó mucho esa salida y la foto quedaron genial. Gracias, Gaby. Asistente, muchísimas gracias también por tu compañía, por tu agradable compañía, como siempre. Es un honor. Quiero informarte que estás despedida porque Gaby acaba de conseguir... ¡Ay, no es cierto! Sí, son super primi, se adoran las güeyes. Luego, como todo, nos agarramos del chongo y la tengo que regañar. Claro. Sí le gano yo en la pelea. No, claro, obviamente, claro, obvio. No, porque obviamente la destruyo a la placa esa. Y se me avienta, pero... Oh, oh, oh. Del chongo... De catapulta, ¿qué tal de catapulta, Gap? ¿Te gustó tu sorpresa que hayamos ido por ti? Sí. ¿Que te hayamos llevado tus papas? Sí, me quedan de sorpresa. Vieron mis papis que están deliciosas con chamoycito y toda la onda. No me comí la mitad porque me dijeron, te vamos a llevar a cenar. Entonces ya mucha comedera, entonces no iba a poder venir a comer aquí, ¿verdad? No es porque me espanten comer, entonces. Pero muchas gracias por llevarme mis papas. Qué lindo. De qué, muchísimas gracias a las dos. Ya viene nuestra costilla especial y vámonos a descansar. Gracias. Bye. Bye.